Yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. Yo soy quien eleva cada átomo ahora. Yo soy liberado de todas las sombras. Yo soy la luz de la presencia divina. Yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. Yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. Yo soy quien eleva cada átomo ahora. Yo soy liberado de todas las sombras. Yo soy la luz de la presencia divina. Yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. Yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. Yo soy quien eleva cada átomo ahora. Yo soy liberado de todas las sombras. Yo soy la luz de la presencia divina. Yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. Yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. Yo soy luz, desvanecido todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expreso. Yo soy el Cristo viviente. Un ser de amor por siempre ascendido ahora con el poder de Dios. Un sol resplandeciente. Luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. Desvanecido todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expreso, el Cristo viviente, un ser de amor por siempre. Ascendido ahora con el poder de Dios. Un sol resplandeciente. Soy la luz
luz de la ascensión fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am, yo soy luz. Desvanecido todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo. Mi canto de alabanza a todos expreso. Salve, I am, yo soy el Cristo viviente. Un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios. I am, yo soy un sol resplandeciente. I am, yo soy, I am, yo soy, I am, yo soy. Amada presencia de Dios, I am, yo soy en mí, agradecidamente reconozco en mi mente y acepto en mis sentimientos la realidad viviente de tu manto de sustancia luz electrónica, envolviéndome en un aura resplandeciente de protección siempre expandiéndose. Desde dentro de tu corazón cósmico yo siento la pulsación de la llama de la divinidad, la presencia del Cristo violeta flameante irradiando a través de mi conciencia, a través de la cual fluyen todo el tiempo las virtudes, cualidades y bendiciones desde Dios y desde sus mensajeros, para mí, a través de mí, para toda vida en todas partes. Yo también reconozco y acepto la poderosa armadura de luz y el ímpetu invencible de la fe, tan amorosamente ofrecida por mí, para mí, por el Arcángel Miguel y mi propio Ángel de la Protección. Cada quien dice el nombre de su Ángel de la Protección. Una vez más. Yo también reconozco y acepto la poderosa armadura de luz y el ímpetu invencible de la fe tan amorosamente ofrecida por mí, por el Arcángel Miguel y mi propio Ángel de la Protección, Sebastián. Y la convicción amorosa del Señor Miguel, yo decreto, la luz de Dios nunca falla, la luz de Dios nunca falla, la luz de Dios nunca falla. Yo vivo este día en la luz de Dios, yo vivo este día en la luz de Dios, yo vivo este día en la luz de Dios.
Dios está en control donde quiera que I am, yo soy. Dios está en control donde quiera que I am, yo soy. Dios está en control donde quiera que I am, yo soy. La armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Yo ahora invoco la asistencia adicional del magnificente. Del magnificente primer rayo de Dios de los amados Hércules y la Santa Amazona del amado Señor Miguel, del amado Señor Conrad, del amado Maika y del amado Elmor, ya para que mantengan esta actividad de la luz sostenida alrededor mío y en mi mundo a fin de que solamente la voluntad de Dios pueda manifestarse en todas mis actividades, en todos los lugares y todo el tiempo. Yo hago este llamado como el más sagrado nombre de Dios, I am, yo soy. Amado Señor Miguel, del amado Señor Conrad, rayo azul, desciende, desciende, desciende. Legiones de Miguel, desciendan y defiendan, Arcángel protector, nos defiendes y liberas. Poderes de la luz hoy desciendan, desciendan y llenan con su luz toda la tierra. Bastiones, poderes de la fe, ángeles de luz azul, anclen espadas por doquier. Corten y libérenos de toda imperfección, marchando cual legiones con espadas de la luz, la fe anclando van en toda la humanidad. Rayo azul, desciende, desciende, desciende. Legiones de Miguel, desciendan, desciendan, defiendan. Marchando cual legiones con espadas de la luz, la fe anclando van en toda la humanidad. Rayo azul, desciende, desciende, desciende. Legiones de Miguel, desciendan, defiendan. Arcángel protector, nos defiendes y liberas. Poderes de la luz hoy desciendan, desciendan y llenen con su luz toda la tierra. Protejan, defiendan, libérenos hoy. Oh, tu amado Maestro Ascendido San Germán, ejemplo divino de la liberación espiritual para nuestra tierra, Señor y Rey de la nueva era, te amamos. Séllanos, séllanos, séllanos a nosotros, a cada nación sobre la tierra y al total de los 10,000,000,000 de corrientes de vida que evolucionan en nuestra tierra y en cada parte de la vida, en un poderoso pilar de tu fuego violeta de amor y liberación. Limpia cada nación a la tierra y su atmósfera con la viviente llama violeta transmutadora de toda forma, que toda vida pueda vivir, moverse, respirar y verdaderamente tener su ser en ese fuego violeta de tu amor, que los libera a todos, a cada nación, a nuestra tierra y a toda cosa viviente ahora mismo, porque el fuego violeta del amor libertador siempre manifiesta pureza, liberación y perfección. Y I am, yo soy. Ese fuego violeta, y I am, yo soy 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 ese fuego violeta. Bendito fuego violeta, bendito fuego liberador. Oh, brilla, 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 bendito fuego sagrado. Ahora eleva, eleva, eleva. Desciende, defiende, transmuta y disuelve. Libera la tierra mediante el amor. Bendito fuego violeta, brilla, tráenos liberación. I am, yo soy tu grial. Me centro en el santuario del corazón de amatista donde vive el Dios del amor. Elevo el cáliz de mi ser, me ofrezco con fervor.
fervoren. Ayan, yo soy tu grial. Me centro en el santuario del corazón de amatista donde vive el Dios del amor. Elevo el cáliz de mi ser, me ofrezco con fervor. Pido a Dios rebosar este grial de mi vivir con la luz de su presencia, la razón de mi existir. Bendito fuego violeta, liberación, oh, brilla, 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 bendito fuego sagrado, ahora eleva, 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 desciende, defiende, transmuta y disuelve, libera la tierra mediante el amor. Bendito fuego violeta, brilla, tráenos liberación. I am, yo soy tu grial, me centro en el santuario del corazón de amatista, donde vive el Dios del amor, elevo el cáliz de mi ser, me ofrezco con fervor, pido a Dios rebosar este grial de mi vivir con la luz de su presencia, la razón de mi existir. Bendito fuego liberador, oh, brilla, 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 el bendito fuego sagrado, ahora eleva, eleva, desciende, defiende, transmuta y disuelve, libera la tierra mediante el amor. Bendito fuego violeta, brilla, tráenos liberación. I am, yo soy tu grial, me centro en el santuario del corazón de amatista, donde vive el Dios del amor. Elevo el cáliz de mi ser, me ofrezco con fervor, pido a Dios rebosar este grial de mi vivir con la luz de su presencia, la razón de mi existir. Oh, tu infinita sagrada presencia de Dios, la fuente divina de toda vida, santificado sea tu sagrado nombre. Nosotros nos inclinamos ante ti en gratitud, alabanza y en acción de gracias por tu suprema presencia en el universo, porque tú eres I am, yo soy. Nosotros nos devolvemos a ti, ser todopoderoso, todo el poder y dominio que nosotros alguna vez hayamos investido en cualquier manifestación imperfecta, visible o invisible, porque cualquier manifestación imperfecta, porque tú eres todo el poder del universo y no hay otro poder que pueda actuar. Hágase tu voluntad en y a través de nosotros ahora. Permite que tu reino de conciencia divina se manifieste a través de la faz de la tierra, a través de las llamas, corazón de todos aquellos quienes son tan benditos por vivir sobre esta aura. Oh supremo amado ser, a medida que elevemos nuestros corazones, nuestra visión, nuestra conciencia hacia ti, libera la sustancia de ti mismo para nosotros, a cada uno de acuerdo a nosotros, nuestros requerimientos, de nuestra forma que a medida que avancemos en tu nombre y a tu servicio, no nos encontremos faltos de algo esencial. Nosotros pedimos perdón por todas las transgresiones de tu ley de amor y armonía, tanto para nosotros mismos como para toda la humanidad, para las fuerzas del reino elemental y el reino de la naturaleza. Dótanos ahora con tu poder y deseo para perdonar a todo aquel que alguna vez nos haya causado aflicciones desde el principio mismo de los tiempos, porque somos uno contigo, no tememos a la maldad, porque no existe poder aparte de ti, tú eres la fuerza y el poder por medio del cual nos movemos siempre en el sendero de la rectitud. Y ahora, oh Padre de la luz, muéstranos la gloria completa que nosotros tuvimos contigo en el principio, aún antes de este mundo existiera. Así sea. Salve a ti, Rafael, tráenos toda tu luz para que siempre seamos un instrumento de Dios. Rafael, glorioso arcángel, pido tu consagración para que yo pueda ver en todo la perfección. Mm-hmm.
Ven a nosotros, Arcángel, ven y consagra mi voz, ven y consagra mi oído para escuchar perfección, ven y consagra mis ojos, ven y consagra mis pies, ven y consagra mis manos para curar con amor. Arcángel del rayo verde, ven y consagra mi ser para poder elevarme a la conciencia. Yo soy. Gracias, Arcángel sagrado, por esta consagración. Pido que ella se expanda por toda la creación. Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios, yo soy, amado Maestro ascendido Jesús el Cristo, haz resplandecer tu llama, corazón de luz cósmica. Haz resplandecer dentro de toda vida sobre el planeta y dentro de aquellos por venir. Ancla dentro de cada alma encarnada la luz cósmica requerida para extraer sus ímpetus constructivos. Y capacítalos para que respondan positivamente a la luz incrementada, siendo liberada de en la nueva edad dorada del amado San Germán. I am, yo soy la resurrección y la vida de los ímpetus del bien en todas las corrientes de vida sobre el planeta, hecho manifiesto ahora y sostenido por la gracia. I am, yo soy la resurrección y la vida de los ímpetus del bien en todas las corrientes de vida sobre el planeta, hecho manifiesto ahora y sostenido por la gracia. I am, yo soy la resurrección y la vida de los ímpetus del bien en todas las corrientes de vida sobre el planeta, hecho manifiesto ahora y sostenido por la gracia. Nosotros aceptamos este llamado cumplido como su sagrado nombre. I am, yo soy. Templo de amor que contienes el cielo, Madre María, flor del jardín donde Dios se recrea en su inmensa armonía, rayo de sol que iluminas en lo más hondo, tú la estrella de la mañana, causas nuestra alegría, faro de luz, que nos guías por las borrascas y nos llevas a puerto seguro. Madre María, tú eres nuestro refugio, tú nuestra madre eres tú. Templo de amor que contienes el cielo, Madre María. Soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de mis cuatro vehículos inferiores. Yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de mis cuatro vehículos inferiores. Yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de mis cuatro vehículos inferiores. I am, yo soy la resurrección y la vida del suministro ilimitado y opulencia cósmica de Dios omnipotente en mi vida ser inmundo. I am, yo soy la resurrección y la vida del suministro ilimitado y opulencia cósmica del Dios omnipotente e omnipresente en mi vida ser inmundo.
Ayan, yo soy la resurrección y la vida del suministro ilimitado y opulencia cósmica de Dios omnipotente en mi vida, omnipresente en mi vida, ser y mundo. Ayan, yo soy la resurrección y la vida de toda la perfección de mi santo ser crístico. Ayan, yo soy la resurrección y la vida de toda la perfección de mi santo ser crístico. Ayan, yo soy la resurrección y la vida de toda la perfección de mi santo ser crístico. Ayan, yo soy el Cristo resucitado ahora y para siempre sostenido. Ayan, yo soy el Cristo resucitado ahora y para siempre sostenido. Ayan, yo soy el Cristo resucitado ahora y para siempre sostenido. Ayan, yo soy la resurrección y la vida. Ayan, yo soy la resurrección y la vida. Ayan, yo soy la resurrección y la vida. La ascensión En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Madre Divina, yo decreto. Ayam, yo soy Amatista. Ayam, yo soy Miguel. Ayam, yo soy el corazón de Amatista. Ayam, yo soy el corazón de Amatista. Ayam, yo soy el corazón de Amatista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Espíritu Santo, por la Madre, en la bendita María. Ay, yo soy el corazón de amatista. Ay, yo soy el corazón de amatista. Ay, yo soy el corazón de Amatista. Todo lo puedo en Cristo, todo me es posible en Dios. Puedo vencer y venceré. Ay, yo soy el corazón de amatista. Superaré en este día todo obstáculo a la vida abundante manifestada en mí por medio de la palabra viviente que es mi ser crístico, que está en Sanat Kumara y en mis amados mensajeros que sirven conmigo. I am yo soy el corazón de amatista. Doy mi vida sin reservas a Dios Todopoderoso, porque con el Arcángel Miguel y Santa Matista, I am, yo soy el corazón de amatista. I am, yo soy el defensor del Cristo, poniendo todas las cosas bajo mis pies, puedo vencer. Ay, yo soy el corazón de amatista. Superaremos todo obstáculo a la juventud del mundo, porque estamos decididos, porque nuestras almas están imbuidas de una visión, porque nuestro Dios está con nosotros. Tomamos la matriz completa de Sabán, Yerman, del Arcángel Sabán, de los poderosos Arturos y Diana, por si hay Quan Yin y de Alfa y Omega en el gran sol central, como una poderosa esfera azul, y lo lanzamos al corazón mismo de la tierra, la lanzamos al corazón mismo de los fieles en todas partes.
Corazón de Amatista, por la autoridad de Alfa y Omega, este mantra rodeará la tierra, saldrá en el nombre de Alfa y Omega, saldrá en el nombre de Godfrey Rey King. Nuestro corazón, voz, alma y determinación divina hacia la pureza quedarán grabados en esta civilización. Nadie la hará retroceder, nadie la distorsionará de ninguna forma. Oh, luz de la victoria. Oh, luz de la presencia viviente del fuego sagrado. Yo digo victoria hasta que sea consumido el anticristo en la economía. Victoria, victoria, victoria. I am, yo soy el corazón de Amatista. Convoco a las legiones de los siete arcángeles para la acción protectora de la luz por los siglos de los siglos. Yo soy el corazón de Amatista, en el nombre del arcángel Miguel, yo soy el corazón de Amatista, en el nombre del arcángel Miguel, yo soy el corazón de Amatista, en el nombre del arcángel Miguel. Yo soy el corazón de Amatista, y en el nombre del arcángel Miguel, monto la guardia por la juventud del mundo para defenderla de los enemigos, que son la muerte y el infierno, sustancias tóxicas y psicotrópicas, desencarnados y demonios y el conglomerado de la farsa jerarquía de los ángeles caídos. Dejen la música discordante del suicidio y de toda perversión del fuego sagrado de la madre di y yo soy el corazón de Amatista. Yo soy el corazón de Amatista. Yo soy el corazón de Amatista. En el nombre de la Santa Trinidad, y nos hacemos cargo de este mundo, porque aún nos quedan otros mundos que conquistamos.
Vamos a tomar una respiración profunda, tres respiraciones rítmicas, a la una, a las dos y a las tres. Thank you.
El manto sin costura. El puente a la libertad de enero de 1979 nos dice: el glorioso manto del Maestro Jesús es un constante recordatorio al iniciado y al aspirante que la vida y energía de su propio ser puede ser tejida y es tejida en cada momento en los vehículos a través de los cuales su alma tiene que funcionar y lograr finalmente la paz eterna. A quien vence le será dada una vestidura blanca. A quien vence le será dada una vestidura blanca. Esta vestidura está tejida por la presencia dentro de la sustancia de los cuerpos y el aura de la conciencia del alma en evolución, cuando la atención del corazón está centrada en el centro espiritual de donde verdaderamente fluyen todas las bendiciones. El aura alrededor de la corriente de vida consiste en un mar de electrones que surgen hacia afuera en movimiento constante, impulsados por el pensamiento y el sentimiento y regresando hacia adentro en el curso del retorno de su viaje. Es un viaje circular para encontrar la unión con el corazón de su creador. La radiación de la presencia, sin embargo, es vertical y pasa hacia abajo a través de los cuerpos y entonces completa el círculo del regreso a la presencia. Así, ustedes tienen la actividad directiva de la corriente de vida saliendo hacia afuera en línea horizontal, ligándoles a ustedes a la manifestación terrena y al circuito electrónico más efímero que viene de la presencia y compuesto solamente de aquellos pensamientos y sentimientos dirigidos que regresan a su origen. Como la mayoría de la energía de la corriente de vida es dirigida a los asuntos del mundo, ese circuito es más poderoso que los cortos intervalos de devoción, oración y devociones que forman el círculo divino que les unen con Dios, y este es el principio de esa vestidura blanca, ese manto sin costuras, el cual ustedes ven, no tiene ni comienzo ni fin. Ahora, cuando el individuo ha terminado de interesarse en la satisfacción de su ser personal y más de la energía vital, es dirigida la fuente, esta capa del Cristo cósmico o manto sin costuras, tejido del amor de Dios, del individuo mismo, no solamente aumenta la intensidad, sino que comienza a formar un anillo natural de protección que desconecta la energía de la corriente de vida, de la atracción magnética de las manifestaciones imperfectas. Amados hijos e hijas, es muy necesario en estos tiempos acostumbrarnos a cerrar nuestra aura y puertas astrales y del hogar y envolvernos en la luz para que no penetren otras vibraciones negativas en nosotros. Acostúmbrense a hacer esto en las mañanas, a levantarse y al acostarse. Además, si están en grupos o hacen sanaciones, es indispensable sellarse antes que nada. Es necesario. En nombre de Dios, I am, yo soy el que I am, yo soy, amado santo ser crístico, propio en mi corazón, y por el santo ser crístico de toda la humanidad, I am, yo soy, sellándome
con el tubo de luz descendiente desde mi amada, magna y victoriosa, poderosa presencia de Dios, I am, yo soy. Este manto de luz forma un anillo de protección que repele toda energía discordante que sea dirigida en mi contra y me mantiene sellado, liberado, aparte de la efluvia humana, manteniéndome de esta manera dentro de la ebullición constante y eterna del fuego violeta de la liberación y transmutación, consumiendo el karma mío, el karma de mis seres queridos y el karma de la humanidad entera, hasta que todos seamos ascendidos y libres en Dios, en la luz, que nunca, nunca, nunca falla. Amado Santo Cristo propio en mi corazón y por el poder magnético del fuego sagrado, cierro mi aura y mis puertas astrales, cierro el aura y las puertas astrales de mi hogar contra todas vibraciones discordantes, creaciones humanas, espíritus encarnados o desencarnados que vengan contra mí o mis seres queridos. Gracias, Padre, Madre, porque ya está hecho y así es. Padre, Madre, amada presencia de Dios, I am, yo soy, el que I am, yo soy, envuélveme mi potente tubo mágico electrónico de sustancia luminosa de los amados maestros ascendidos. Hazlo tan potente que ninguna creación humana, espíritus encarnados o desencarnados, que vengan contra mí y no puedan penetrarlo. Vela para que me mantengas invisible, invencible e invulnerable a todo salvo a tu todopoderosa perfección y hazme infinitamente receptivo a ti, bien amada poderosa presencia de Dios, I am, yo soy el que I am, yo soy, que así es, I am, yo soy, I am, yo soy. I am, yo soy el cinturón electrónico azul zafiro diamantino, impenetrable de protección alrededor mío, de mi familia y mi hogar, que es invencible y repele todo elemento discordante que intente entrar a molestarnos o dañarnos. I am, yo soy, I am, yo soy. I am, yo soy el anillo místico de no pasarás alrededor mío, de mi familia y de mi hogar. I am, yo soy, I am, yo soy, I am, yo soy la presencia guardiana que vela por mi bien cada segundo y siempre está alerta. Todos estos decretos los invoco a la acción dinámica cósmica aquí y ahora por el cumplimiento del plan divino por la llama cósmica del amor cósmico. Gracias, Padre amado, que ya está hecho y así es. El tiempo de Semana Santa. 29 de marzo de 1986, por Juan el Amado. He tenido el gran privilegio de caminar la tierra con el Maestro Jesús y la Santa Madre María. Me gustaría compartir un poco de mis pensamientos con ustedes, para que sepan, igualmente experimenten, la radiación de la Santa María cuando ella sostuvo verdaderamente el propósito, la dedicación firme todo el tiempo de que el Maestro Jesús tendría el logro victorioso en su misión, y así fue hecho. Esa es una actividad muy, muy maravillosa. Estar dedicado a un propósito firme y saber que éste puede ser logrado. Y así puede ser con ustedes y con lo que deseen hacer. El amor de María llenó a toda vida a medida que ella pasaba cerca, naturalmente que el Maestro Jesucristo lo hizo. He dicho y repito, fui muy privilegiado de caminar el planeta Tierra con estos dos seres
grandes seres de amor, los mostradores de camino para toda la humanidad. La Madre María es un ejemplo de la maternidad pura, sabiendo exactamente qué decir a un niño que se parecía estar en problemas con su propia conciencia. Y a medida que el maestro crecía hacia la paternidad, qué ejemplo de ser constante, verdaderamente a su propósito, siempre enseñando el camino para los demás. Y a medida que los días pasaban y el tiempo de la Semana Santa se aproximaba, sabíamos y podíamos sentir desde la radiación de la Madre María que ella estaba formando un escudo de protección y amor alrededor de él. Ámense el uno con el otro, no tiene que ser de manera demostrativa, solo amor. E irradien a través del sentimiento a su compañero viajero. Uno nunca sabe qué curación puede tomar, una curación de pena del corazón, mediante una sonrisa al hermano o una hermana en reconocimiento de su luz, luz de Dios. La luz de Dios prevalecerá sobre este planeta porque ustedes están de modo pequeño siguiendo las huellas del Maestro Jesús. Oh, lleven puesto un manto de amor todo el tiempo, porque el amor, ustedes saben, es todo lo que existe. El amor de Dios rodea toda vida debido a que la presencia de Dios late en los corazones de todo el mundo, Dios en acción. Sientan el amor de la Madre María y del Maestro Jesús a medida que ellos se los envían a ustedes y a toda vida y particularmente en esta hora en que las personas están sincronizándose con la resurrección y la vida, la resurrección de todo bien, y esto será. Y ustedes están haciendo su parte diariamente para traer a la acción esta actividad, pero mientras más elevada su conciencia, mientras más elevada la rata vibratoria, tanto más rápidamente la luz, el amor de Dios Padre, Madre, tomará este planeta y a todas sus evoluciones en su abrazo. Mis dulces amigos, envuelvan a su hermano y hermana y a toda vida en la luz del amor, el amor divino, porque el amor es todo lo que existe y Dios es amor. Al hacerlo así, ustedes respetarán a toda vida debido a que cada parte de vida que pasa cerca de ustedes es Dios en acción. Gracias, mis amados seres. Puedan ustedes experimentar una gloriosa resurrección de los sentimientos del Cristo en la mañana de resurrección, y así será de acuerdo a su aceptación. Gracias. Juan el Amado. La palabra, mayo 1986. Domingo de Ramos. Por el Mahecho Han, el Boletín, volumen 14, número 2, 11 de abril de 1965. Queridos hijos, el Domingo de Palma, las alabanzas y palabras del mundo ortodoxo salen a medida que los sermones en las iglesias detallan la manera en la cual Jesús fue glorificado y saludado como el Rey.
Sin embargo, no pasa una semana antes que la atención de las masas se vuelque hacia la espeluznante representación de la crucifixión del amado maestro. Anhelo, apelo a ustedes particularmente esta semana para usar y usar el fuego violeta de transmutación para borrar esta entidad de dolor que es activada a enormes proporciones a través de la atención de la humanidad. Llenen cada iglesia con el fuego violeta misericordioso y pidan que esa representación del Cristo crucificado sea reemplazada por la del Cristo violeta flameante, el Cristo triunfante resucitado. Aunque los chelas conscientes se comprometen en una actividad cada año, mientras el concepto doloroso se imprime sobre la conciencia de las masas, esa entidad dolorosa continúa liberando su energía y afecta a los pueblos de esta tierra de una manera adversa. Pero ojo, no es para que le cojan odio a las costumbres de los pueblos católicos, ¿sí? No es para que ahora crean que van a resolver esta situación despotricando en su Facebook en contra de las representaciones del Calvario. Ya lo dijo el Mahachohan. Flaméenle llama violeta. Esas son tus armas. Chela de San Germán, hombre, mujer y niño de la nueva era, tus armas son el silencio y la llama violeta. Eres llama violeta, ¿qué te preocupa? Todas estas manifestaciones en tu Facebook de los ignorantes todavía haciendo el calvario y expandiendo porque la iglesia católica, lo único que estás haciendo es criticando, juzgando y condenando, dándole más poder con esta energía que tú estás empleando en centrar tu atención en estas prácticas que son costumbres del pueblo y que ya las van a abandonar tarde o temprano porque ya estamos en la nueva era, Señor. Hay que tener la seguridad de que todas estas manifestaciones día a día están desapareciendo, están disminuyendo. Aunque las veas promovidas en la televisión, la nueva era es una cosa inminente que ya está establecida desde 1954 y todo eso va a dirigirse hacia la nueva religión, hacia la nueva espiritualidad, la era de la libertad espiritual. ¿Por qué les tienes miedo? Lo único que yo encuentro en estas manifestaciones en Facebook en contra de estas representaciones del Calvario y del Cristo crucificado. Ahora se puso de moda una cadena de que Cristo sigue gritando, bájenme de la cruz, no me pongas en la cruz. ¿Cuándo han escuchado al Maestro Jesucristo decir eso, por Dios? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué libro? ¿Qué mensajero? ¿Quién? Eso es una popularchería. Eso es populachería, metafísica, pseudo-metafísica. Pseudo, eso es, les voy a decir su verdadero nombre, anticlericalismo, anticatolicismo. Y los metafísicos no somos ni anticlericales, ni anticatolicistas, ni antirreligión. Nosotros los metafísicos abrazamos a toda la humanidad en nuestros brazos de fuego violeta para transmutarla. Nuestro oficio es hacer decretos, celebrar ceremoniales, afirmaciones, en una palabra,
usar el fuego sagrado para modificar las condiciones discordantes de la humanidad. Ese es nuestro oficio, no despotricar en contra de los que pues todavía no alcanzan tu nivel de elevación. Dales chance, ahí van, ya van. O sea, tú ya, como dije en mi publicación, bueno, tú ya despertaste, pues felicidades. Pero no estés molestando a los que vienen paso a paso. O sea, ¿por qué ahora te vas a sentar a reírte de ellos? Ay, son unos atrasados, porque yo ya desperté, porque yo ya no creo en el Calvario, porque yo ya no hago esas cosas. No, no. Tu trabajo como metafísico es pararte, situarte en la imagen de la amada presencia Yam, yo soy, tomar el lugar que te corresponde y hacer el llamado a la presencia Yam, yo soy, y dejar que este rayo de fuego violeta se convierta en llamas, en un pilar de llama violeta, y dirígela conscientemente a estas manifestaciones de dolor, a estas manifestaciones, pero con respeto, con amor, porque con amor se cambian las cosas, con amor se alcanza la transmutación, no con odio, no con reclamo, no con rencor, no con, con. Es que noto en unas publicaciones de metafísicos de despiertos. Coraje, coraje. Están nuevamente estableciendo esta diada, los buenos y los malos. Los buenos, los que ya evolucionamos. Y los malos, los que no han evolucionado. No, no, no va por ahí la cosa, no va por ahí la cosa. Nuestro trabajo es tomarlos amorosamente de la mano y traerlos por el camino de la vía media con nuestro ejemplo, pero no atacándolos, criticándolos. Estás expandiendo el reino de las sombras, creando karma para ti y echándole efluvia discordante a la atmósfera, al mundo, y retrasando la edad dorada y conduciéndola al Armagedón. Eso es lo que estás haciendo. Cállate tu boca. Mejor ponte a rezar. Ese es tu oficio, ese es tu oficio. Rezar, decretar rayo violeta, dirigir, irradiar. Recuerda, yo no estoy aquí para cumplir una deuda kármica. Yo estoy aquí para irradiar la luz y para bendecir. Bendice esas representaciones. Como dice, acaba de decir el Mahacho Han, que es el representante en la tierra del Espíritu Santo, puedes ir a la iglesia y puedes ver que toda la gente está, pues, todavía con las costumbres de la era de Piscis, del cristianismo ortodoxo, y tú puedes estar allá bendiciendo, irradiando rayo violeta para transmutar esas cosas, pero con amor, con compasión, con misericordia. Imagínate que eres la madre Kuan Yin en ese momento, desplegando un lago de llama violeta líquida en toda esa iglesia. Te vas a sentir muchísimo mejor, vas a sanar tu alma y vas efectivamente, porque la llama violeta actúa por sí misma, basta hacer el llamado, vas a hacer que estas costumbres poco a poco vayan adquiriendo el verdadero sentido, que se vaya remo,
que se vaya renovando, transmutando, lo dijo el maestro Saint Germain. No necesitamos más religiones, no necesitamos más iglesias. Lo que ya hay, lo que ya tenemos, eso hay que sanarlo. Eso hay que transmutarlo, pero ¿cómo? Con los decretos, con los llamados a la hueste ascendida, no con situaciones, no con actitudes aguerridas, rebeldes. Recuerden, el amado Maestro Ascendido, como toda la Hermandad Blanca, nos advierten en todo momento en contra de la rebeldía. Por eso el Maestro Saint Germain nos habla cada momento de la obediencia. Yo puedo estar en una iglesia viendo un viacrucis y agradeciéndole a Dios que me dio la oportunidad de todavía poder presenciar lo que es y fue una práctica de la era de Piscis. Imagínense lo valioso que es dentro de 100, 200 años, es todas estas cuestiones que hoy estamos, serán solamente una leyenda, no una leyenda, pero parte de la historia, parte de la historia. La entrada de la nueva era es un hecho inminente. ¿Por qué manifestar temor? Lamentándonos, pegando gritos de terror, porque eso es, bueno, ya me piqué en el tema y tampoco es tan importante. Continuamos. Esta es una época de regocijo, la más grande de toda celebración espiritual. La resurrección y la vida, el símbolo del Cristo dentro de cada uno, quien debe algún día resucitar con plena victoria, en que la conciencia de la masa, de la cual la personalidad humana es una parte, humildemente se inclinará delante del ser divino y sentirá completa sumisión y dirá: tu voluntad, oh Padre, no la mía, sea hecha. Envolviéndoles con el sentimiento victorioso de la resurrección y con el amor sincero de mi ser, I am yo soy, con amor y bendiciones, el Maheshohan. Volumen 25, volumen 25, número 15-200. Vamos de Aranita, queridos hermanos. ¿Qué les parece si nos tomamos un receso de 2 minutos para... Yo necesito ir por más líquido, porque ya la garganta se me queda seca. Y ustedes también pueden ir a la cocina o arreglar algo que tengan ahí pendiente, darle de cenar a los niños, o al marido, o a la esposa, llevarle su cena a la cama a la esposa, porque no. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? 2 minutitos de receso para ir por las provisiones. ¿Qué dicen?
alguien dijo algo. ¿Quién más está de acuerdo? Adelante, dice Rafael, el hermano Rafael Francisco, sacerdote de la Orden de Zadkiel, fundador también de esta fraternidad. Bueno, Mireya, que dice, sí, de acuerdo, dice Mireya también. Y también voy a conectar a la corriente mi computadora porque ya está por... Thank you.
La llama de la resurrección, el puente a la libertad, abril 1953. Teniendo gran interés en la vida eterna, mi madre María y yo solicitamos al Padre el privilegio y honor de aceptar la responsabilidad de proteger la llama de la resurrección en el retiro de Arabia. A fin de calificar, un chela debe conscientemente atraer y focalizar a través de su propio cuerpo el poder completo de esa llama. Es la iniciación mediante la cual la muerte es devorada por la vida. Voluntariamente me ofrecí para calificar para esa iniciación. La historia de la resurrección es bien conocida por todos mis amigos de Centurias. Me gustaría afirmar, sin embargo, que la llama de la resurrección vive para todos los hombres y que surgirá una gran acción arrasadora, restauradora, revivificadora de vida eterna, cuando quiera y donde quiera que sea llamada a la acción. Para sostener esta llama en la acción vibratoria que pueda ser asimilada por todos los hijos de la tierra, mi madre y yo hemos permanecido como los poderes guardianes de la resurrección, y yo espero de veras, en esta época de Semana Santa, que todos los que invoquen, que todos la invoquen a través de ellos mismos y de toda la humanidad de la tierra, y que vean, conozcan y sientan su acción restauradora. I am, yo soy la luz, el camino, la verdad. El amado Jesús. Amados buscadores de la verdad, I am, yo soy la luz, el camino, la verdad. I am, yo soy el pleno poder del 3x3, que viene en medio de ustedes este día para traerles mi sentimiento del logro victorioso. Acéptenlo. Todos ustedes tienen el ímpetu de la fuente cósmica de la llama de la resurrección y está a su disposición para traerla, pero al igual que el elemento agua que requieren para su continuación de su vida sobre esta tierra, ustedes solo recibirán de la fuente tanto como permitan al elemento agua fluir a través del grifo. Verdaderamente ustedes pueden mantenerse incrementando su reservorio, abriendo el grifo de su atención de vez en cuando, pero ustedes, al igual que las demás personas que habitan el planeta, no saben cuánto tiempo ha sido asignado a su corriente de vida para su estadía sobre este. Piénsenlo completamente. Estamos ofreciéndoles todo el ímpetu requerido para su liberación ahora. Oh hijos de la primera causa omnipotente, que tejen aún las vestiduras de la carne, escúchenme bien cuando digo que hasta ahora no han escuchado la oportunidad aceptando su liberación de toda imperfección. Sin embargo, morando dentro de su mente, cuerpo y alma. Yo repito, la liberación es tan grande que si captaran la plena comprensión de lo que está tomando lugar, nunca más tendrían que estar atascados por las malas aventuras del pasado. Les imploro captar esta oportunidad y participar de todo lo que sean capaces de asimilar. El amado Jesús, la palabra, marzo 1989. Resurrección, asimilación y expansión del patrón electrónico, abril 2023.
Domingo 2 de abril de 2023. El templo de la resurrección y los templos del Sagrado Corazón. El patrón electrónico, un lirio blanco con radiación madre perla, brillando con la gran luz cósmica de la resurrección desde el gran sol central. Afirmación de respiración para la asimilación y expansión del patrón electrónico. Primer tiempo. I am, yo soy, inspirando la gran llama de la resurrección cósmica de Rafael y María. Segundo tiempo, ahora vamos a exhalar. Yo soy. Yo soy absorbiendo la gran llama de la resurrección cósmica de Rafael y María. No, va mal. El primer tiempo es la inhalación, después es la retención, ¿no? Vamos a repetirla. Primer tiempo, inhalación. Yo soy inspirando la gran llama de la resurrección cósmica de Rafael y María. Seguimos reteniendo. I am, yo soy absorbiendo la gran llama de la resurrección cósmica de Rafael y María. Tercer tiempo, exhalamos. Yo soy expandiendo la gran llama de la resurrección cósmica de Rafael y María. Cuarto tiempo, que nos quedamos ya sin aire. Yo soy proyectando la gran llama de la resurrección cósmica de Rafael y María. Yo soy la luz, el camino, la verdad. Hermandad Blanca, feliz Pascua. Palabras de Jesús después de su ascensión. Maestro Jesús, una vez que hube completado la misión que me trajo a la tierra y después de haber descendido en la noche de la inconsciencia, que solamente duró por espacio de 3 horas, luego de haber entregado mi corriente de vida en la cruz, recobré mi conciencia y pude contemplar mi cuerpo yaciendo en una losa de piedra. Cuán llagado estaba mi hermoso elemental en la forma de Jesús, mi identidad física para la tierra. ¿Cómo podía ahora contemplar, vivir y experimentar lo que verdaderamente significa la vida eterna, ya que me encontraba en un estado de absoluta lucidez, paz y armonía? Ningún sentimiento opacaba mi mente en desacuerdo, pena o dolor por el trato recibido, al contrario, una enorme oleada de compasión y comprensión divinos me inundaban en ese momento por completo, y solo podía experimentar y vivir la luz. No necesitaba perdonar porque mi ser entero era el perdón y yo era en verdad el agua y el pan de vida. Inclinado ante mi cuerpo
y en la forma de Jesús me encontraba cuando de pronto una luz potentísima de resplandores divinos inundó todo el lugar. Cuando levanté mi visión etérica, contemplé el imponente rostro de mi Maestro el Cristo, mirándome como solo un padre puede hacerlo con su hijo. Y mientras me miraba, llegaron hacia mí sus poderosas palabras: "Es ya el momento en que se cumpla lo acordado antes de estos acontecimientos. Aquí vienen a asistirte estos dos grandes seres, quienes se han ofrecido voluntariamente como padrinos tuyos para este feliz día de tu nacimiento cósmico en la victoria de tu ascensión. Ellos son el jerarca del templo de Luxor, del cual recibiste instrucción a muy temprana edad cuando estuviste en Egipto, el amado maestro Serapis Bey, y el otro maravilloso ser que te ha acompañado desde siempre, y también a tu dulce madre María, quien es el bendito Arcángel Gabriel, quien ha estado presente en todo instante acompañándoles". Aquí lo tenemos al amado Arcángel Gabriel. Voy a seguir leyendo, pero vamos a contemplar la belleza del Arcángel Gabriel tantito. ¿Qué les parece? Apenas terminé de escuchar estas palabras nuevamente, recosté mi forma etérica en mi tan herido y golpeado tabernáculo físico. Sin perder la conciencia, de ahí en adelante seguí paso a paso las instrucciones dadas para mí por mi amado Padre, el Cristo Maitreya, el cual, sin perder un segundo más, me entregó todas las claves para empezar a ascender mi materia. Este proceso duró aproximadamente 30 minutos, después de lo cual logré la muy esperada victoria y perfección en la luz a través de la ascensión. El amado Serapis Bey y el Arcángel Gabriel me sostuvieron todo el tiempo en que duró todo este proceso, mientras la flama blanca electrónica se encontraba ardiendo ininterrumpidamente, magnetizando cada célula de mi cuerpo físico con la pureza del poder y fuerza de su victoriosa acción. Luego de que mi cuerpo se hubo absorbido con la amplitud de la flama cósmica de la vida eterna, ambos seres me llevaron al templo de la resurrección, en el cual permanecí por espacio de 24 horas, cumpliéndose así los 3 días de mi muerte en el plano de la tierra. Antes de aparecerme frente a María de Magdala, ya había absorbido las experiencias ocurridas durante mi ministerio en la tierra. Cuando llegó el momento de estar frente a ella, no le permití que me tocara por la radiación altísima de los electrones de luz con los que estaba cubierto ahora mi cuerpo etérico, los cuales eran de puro fuego blanco incandescente y al contacto físico queman mucho más dolorosamente que por la acción del fuego físico. Hay escritos que aseguran y aseveran que fue por el estado impuro de María de Magdala
que no le fue permitido tocarme, y yo ahora, a través de esta experiencia en que proyecto mi rayo de luz y sonido, reivindico la imagen de la que hoy es mi amada llama gemela y cuyo nombre en los planos ascendidos se conoce como la amada Maya. Cuando me presenté ahora cuando me presenté horas más tardes frente a mis discípulos, encomendándoles la expansión de todas las enseñanzas y experiencias vividas durante los 3 años que duró mi ministerio, una de las cosas que más les enfaticé, previniendo el precio que cada uno debería pagar por difundir la luz de Dios por todas partes, fueron las siguientes. I am, yo soy la vida eterna que vence toda circunstancia netamente humana, porque I am, yo soy ese cáliz de vida eterna. Pues bien, mis queridos hermanos, no vamos a cerrar este ceremonial, sino que nos vamos a remitir a la segunda parte, que la vamos a celebrar mañana. Ya por hoy ya es bastante tarde, ya llevamos casi 2 horas. Mañana continuamos con este especial de Semana Santa, si están de acuerdo. Y nos vemos entonces mañana domingo, día de Ascensión. Un gran abrazo para todos. Se despide de ustedes su hermano Miguel Arturo. Buenas noches, Ámbar, Rafael, Gloria, Víctor, gracias, gracias, Jaime, hermano Emías, nuestro patriarca en el santuario, Carolina, Mireya, querida, muchas gracias. Hoy extrañé a Elsa, pero pues ella ya en Argentina ya es muy tarde. Seguramente mañana lo va a ver en diferido. Un gran abrazo y nos vemos mañana.